grandes ciudades de esta provincia, que este programa Centinela ha dado grandes satisfacciones a los vecinos, ha dado tranquilidad. El complemento que el gobernador había solicitado en materia de las fuerzas federales está haciendo un gran trabajo y bueno, estamos teniendo estas primeras experiencias muy favorables. ¿Cómo está viendo el problema de salud que tiene la presidenta ahora como usted como candidato? Y la verdad que estamos tranquilos viendo que la presidenta ya se han tomado las medidas de prevención, de cuidarla, de que tengan este mes el cuidado, como toda cuestión de un ser humano cuando tiene un pequeño problema de salud. Lo importante es que ella esté bien, que esté tranquila, y este equipo de gobierno de trabajo se está al frente con todas las políticas de desarrollo para el gobierno en materia de seguridad, del delito, que es uno de los temas de la agenda más importante de la provincia de Buenos Aires. Gobernador, ¿cómo lo está viendo este problema? ¿Hay un problema institucional, cree usted? A ver, hay una recuperación que... a partir de un diagnóstico que los médicos lo han explicado con todo profesionalismo, y en ese marco los mecanismos institucionales previstos y constitucionales son lo que han construido oportunidades. Hay distintas situaciones que se han generado, que la cual han funcionado los mecanismos para que prevén sabiamente la constitución una situación que puede ser un viaje o una disposición temporaria para cumplir en plenitud la fuerza que todos reconocemos, sin importar que le pone la presidenta. Si uno tiene un hematoma en una parte del cuerpo, tiene que dejar pasar un tiempo, obviamente en un lugar más delicado, esto me parece muy prudente y responsable, decisiones que se han tomado, pero nosotros vamos a redoblar los esfuerzos. Este es el espíritu de este equipo, estar más unidos que nunca y seguir adelante con una agenda de gestión. Ocurren cosas muy importantes estos días. Hoy nos convoca el tema de la seguridad, de la prevención, prometimos y cumplimos los refuerzos, primero los mismos de la gendarmería, ahora más de 200 móviles, inauguración de una planta de laderas, la fábrica SIAM, la empresa SIAM, que es un símbolo de la reindustrialización que se está llevando adelante en nuestro país, un pilar fundamental de las políticas de la presidenta, que es lo que genera trabajo. ¿Se así va a hacer cargo del Ejecutivo? Eso está previsto, ya ha ocurrido en otras oportunidades. Cuando fue el episodio en el mes de enero de la carota, están previstos mecanismos automáticos que prevén precisamente. Me ha ocurrido a mí. Cuando yo fui vicepresidente de la Nación, tengo mi propia experiencia. Cuando Néstor tuvo una situación particular o un viaje. Así que queremos darle tranquilidad, seguridad, confianza a la gente en que este equipo está unido, comprometido, con todo el sentido de la responsabilidad. Y le pedimos a toda la gente, como siempre, y a todos los sectores de la sociedad, creo que todos, los tres poderes del Estado, me parece muy maduro también la oposición, de qué manera respetuosa se ha referido a la Presidenta de la Nación, y también a la colaboración, por qué no decirlo, de los medios de comunicación. Si todos tenemos una actitud constructiva, si todos pensamos en favor del país, seguramente las cosas van a andar cada vez mejor. Sigue la campaña como estaba prevista, la campaña sigue igual. Bueno, es otra forma de trabajar con Martín, en la convicción de que todo lo que estamos haciendo y defendiendo lo mejor para la provincia, para defender los logros y por sobre todas las cosas proyectar el futuro. Como dice él, el futuro no es cambiar todo, eso es el pasado. Y convocamos a una expresión del voto a favor de la producción, del trabajo, de la educación, de la salud, de la inclusión. Esa es la característica de la fuerza de los hechos, lo que podemos mostrar a lo largo de este año. Y Martín, como Juliana, expresan eso. Gracias. Carlito.